Comisario Font, perdón, buen día. ¿Algún problema? Buen día. ¿Demorados, detenidos? No, nada, absolutamente. Como usted ha podido comprobar, no ha pasado nada. Claro. ¿Hubo ocupación real? No, no. ¿Una pequeña barricada, diálogo? Nada más, nada, pero absolutamente nada. ¿Se ocuparon pacíficamente? Ni se alcanzó a desocupar porque no hubo necesidad. La Guardia Infantería no tuvo que intervenir, ¿no? Nada. Gracias, señor. Y nosotros ahora acabamos de conversar con el titular de la comisaría 33. Vamos a dialogar con los estudiantes que aparentemente por unos minutos habían ocupado este edificio. Buen día. ¿Ustedes ocuparon esto? Sí, pero vaya decanato, porque nosotros tenemos que hacer la discusión con los decanos. ¿Para qué pasó en la asamblea? Se decidieron tres puntos, esencialmente. El primer punto, exigir que los exámenes de historia, matemáticas y física sean anónimos. Segundo punto, sean anónimos, y que se tome un porcentaje para evaluar el nivel, y a eso se acondiciona el programa de primer año. Segundo punto, que el examen de dibujo no se toma, porque no se han dado cursos, y no, todavía a tres meses no se han dado las notas de examen de dibujo. No se puede tomar un examen sobre esa condición. Y tercero, que sobre los cursos de historia que fueron dados con grabador, se den verdaderos cursos de historia con participación de docentes y graduados, en estos 15 días de receso, para que el estudiante pueda venir a la facultad a escuchar esos cursos. ¿Ustedes después de la asamblea ocuparon la facultad? Sí, la asamblea de estudiantes decidió, en parte, ocupar la facultad. Algunos pequeños grupos seguían dando clases, la mayoría de los estudiantes decidió ocupar la facultad y así lo hizo. ¿Cuánto tiempo estuvo ocupada? Una hora y media. ¿Una hora y media? ¿Cómo terminó la ocupación? Terminó la ocupación con la llegada de la policía, intimación que nos retiráramos en 5 minutos, con la hablada del comisario, con el arquitecto Tiscornia, y que fuéramos al decanato a presentarle las cosas, lo que nosotros pensábamos en un petitorio. ¿Un petitorio van a hacer? Ya está hecho. Perfecto, muy bien. Aquí, como ustedes acaban de escuchar, el problema momentáneamente está resuelto y un grupo de estudiantes con un petitorio se dirige ya hacia el decanato, hacia la calle Alsina.